Amigos de Enfoques Deportes, un fin de semana lleno de intensidad, primeras victorias, goleadas y mucho más. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí comienza Pulso Deportivo. Ángeles de Puebla triunfó por primera vez en la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esto en su viaje a León ante Abejas. Al final el Luminoso marcó 92-86 a favor de los poblanos, que dieron uno de sus mejores encuentros en lo que va de la temporada. Ya para el segundo le costó un poco más de trabajo al cuadro de Israel Cermeño, que se mantuvo, sin embargo no pudo regresar al final en el marcador. Todo quedó en división de honores, 84-73 ganó Abejas de León. Esta semana regresan a casa 10 y 12 para recibir a Panteras. Gran jornada en la Liga MX con goleadas y más. El viernes Necaxa le pega de visita 3-2 a Morelia. León y Veracruz empataron a 1 por bando. Cruz Azul goleó al América 5-2. Tigres hizo lo propio 4-0 ante Santos. Xolos y Atlas dieron movido empate a 2 en la frontera. Chivas y Pumas empataron a un gol. Toluca apenas pudo rescatar el empate a 1 ante un aguerrido Puebla. Bravos de Juárez cae 2-1 ante San Luis. Y Querétaro cerró con victoria 2-1 ante Monterrey. Previo a la segunda edición de la batalla de Puebla en Conadey Premier, Borregos Puebla se llevó una sólida victoria ante el actual campeón 34-20 con gran actuación de Andrés Puentes. Sí, totalmente, hoy hicimos historia. Es la primera vez que le ganamos a Tec Toluca en temporada regular y viene en un momento clave donde nos catapulta emocionalmente. Sí, claro, y más que eso me siento bien por las victorias. Llevamos 2 triunfos consecutivos y vamos hacia arriba. Por su parte, Azteca Sudlap triunfó de visitante 52-27 ante los Borregos Guadalajara. Con esto, ambos conjuntos se declaran listos para la semana 6. En el resto de los encuentros, el Cetis cayó 28-34 ante los Borregos Querétaro y Borregos México cayó 19-35 ante Borregos Monterrey. Los Lobos de la UAM no han podido levantar en la UNEFA y se llevaron nueva derrota ahora ante los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, 30-13. Con esto el cuadro poblano se coloca con marca de 1-4. En 5 semanas, solo 2 invictos quedan vivos en la NFL. El jueves partidazo donde Rams cayó 29-30 ante los Seahawks. Vikings le pegó 28-10 a Giants. Bears cayó 21-24 ante Raiders. Ravens le pega 26-23 a los Steelers. Bills regresan a la victoria 14-7 ante los Titans. Patriots conservó el invicto 33-7 sobre Redskins. Broncos le pegó a los Chargers 20-13. Los Packers superaron 34-24 a los Cowboys. Colts le quitó el invicto a los Chiefs 19-13 y para hoy los Browns se enfrentan a los 49ers. Paola Longoria sigue haciendo historia al conseguir su título 100 en la edición 29 del US Open, décima ocasión que se corona en novena de manera consecutiva, yendo sobre la argentina María José Vargas con parciales de 15-5 y 15-7. Ya lo saben amigos, si quieren estar ustedes bien informados, no se olviden de seguir las redes sociales de Enfoques Deportes y también el Pulso Deportivo. Como siempre, su servidor Jorge Carrera les desea que tengan una excelente semana.